unos los conocen bien. Ya sé, ustedes son los buenos, también el toyo. Los ofendidos solo conocen a sus viejas. ¿Por qué mejor no llamas a tu vieja? Otros aún no se enteran que existen. ¡Esta es una broma de Damián y el Pollo! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Para que nadie los ignore, aquí están Damián y el Pollo. Arriba los fonos. ¿Aló? Aló, buenas, por favor, con la señora Herminia Periche. ¿De parte? Sí, Ponciano Rupac de la RNIEC, por favor. A ver, un momento. Gracias. ¿De la RNIEC, creo, al mamá? ¿Aló? ¿Aló? Sí, dígame. Señora Herminia Periche. Así es. ¿Cómo está? Mire, acá justamente estamos en el registro nombril de la RNIEC y tenemos a dos personas que están reclamando porque tienen el mismo nombre. ¡Sí, pero yo soy más vieja! Efectivamente, y tiene que cambiarse el nombre. Bueno, acá las personas están, señora, reclamando el tema. ¿Usted qué edad tiene, señora, perdón? Yo tengo 58 años. La señora tiene... Bueno, ¡yo tengo 73! La señora, el nombre es intocable. Sí. La señora tiene 73, las personas parece que son mayores que y usted. ¡Yo me llamo así desde siempre, joven! Además, bueno, es mi mamá. Yo soy Herminia Periche. Sí, Chiviche, tengo problemas porque voy al banco y le quieren pagar a la otra señora. Ah, y la otra vez la señora ha cobrado un cheque que era para mí. Nos quiere atrasar con el billete. Usted, señor, es su hijo. Usted, efectivamente, yo soy el hijo y acá represento sí. a mi madre. Usted es el grillo, el que está siempre... El grillo siempre feliz. Con... Sí, ya. Señora, mire, vamos a hacer una cosa. El nombre se lo tenemos que cambiar sin duda porque la señora es mayor. Y pero yo quiero saber qué cosa hizo con el monto del dinero. ¿Qué? ¿Aló? Sí, sí. ¿Aló? ¿Qué pasó? Le comunico con la señora. Señora. Mire, yo no puedo. A mí, de la RNIE no me pueden comunicar. Yo tengo un solo nombre. Sí, pero... Yo no sé con qué personas... Estos son delincuentes. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Sí. Miren, lo que pasa es que yo parece que tengo el mismo nombre de su madre. Y la señora... Ya, a ver, déjame su nombre. Sí, lo que pasa es que la señora se ha ido al banco y ha cobrado un cheque que en realidad era para mí. A ver, vamos a ordenar esto. Señor, ¿cómo está? Mire, nosotros estamos llamando aquí de la RNIEC, la señora Herminia Periche, que ya es la que... Yo venía a hacer mi reclamo acá a la RNIEC. La señora tiene el mismo nombre que su madrecita, y la señora acá tiene 70 y algo de años, y, y algunas cosas que le depositan en el banco... 78, joven. Los cobra su madre, ¿no? 78 años tiene. Entonces su madre se está pasando de paloma y está cobrando la plata de la señora. ¿Me entiendes? ¿Mamá? Sí, exactamente. Ok. Entonces, a ver, de su nombre de usted, ¿cuál es? Yo soy el hijo de la demandante. Buenas tardes, permítame que ya, me quiero su nombre, ¿cuál es? Pero lo que pasa es que parece que... Quiero su nombre, no entiende su nombre. Se quieren lanzar, se quieren pasar de paloma con el billete. Quiero su nombre, no me entiende su nombre, ¿cuál es? Grillo Periche. Grillo Periche, sí, DNI. DNI, acá lo tengo en mi billetera. De usted, su DNI, a ver. A ver, señor, usted no va a venir. No, usted no me entiende. Yo estoy hablando con el señor, no con usted. Su nombre del señor es su DNI. Un momentito, voy a hablar con el joven. A ver, señor, disculpe. Señor, no entiende. Su nombre del señor es su DNI. Lo que pasa es que ese joven que está hablando es fumón. Ah, usted fumón. Ya, sí. Ok, señora, diga lo que quiera. A ver, usted no sabe con quién se está metiendo, con qué familia se está metiendo. Señor, a ver, perdón. No, señor, no me entiende. Quiero el nombre de su DNI. Señor, yo tengo mi abogado. Ya, señor, disculpe. Yo tengo mi abogado. Señor, vamos a apaciguar las cosas. Yo tengo mi abogado, persona de la fiscalía. Ah, ¿con quién está hablando usted? Señor, señor, disculpe, vamos a ordenar. Perdón, señor. Vamos a tranquilizar. No, señor, usted no puede decir que mi madre está cobrando un billete que se está pasando de paloma. Usted tiene razón, señor. No, señor, no entiende. Yo quiero su nombre y su DNI. Ya, señor, ahí vamos a hablar. Mire, usted es el señor Periche también. Vamos a hablar con usted, señor Fumón, para ver cómo arreglamos las cosas. ¿Está bien? ¿Cómo, señor? ¿Qué me ha dicho? Señor. ¿Qué me ha dicho? Monfu, cañón. ¿Cómo? Lo que pasa es que su mamá nos ha dicho que usted le entra al yerbatero. No, señor, ¿qué me ha dicho usted a mí? Nada. ¿Sabe con qué se está metiendo? No, digo. ¿Usted sabe con qué se está metiendo? ¿Sabe en qué se está metiendo? Me estoy metiendo en un problema de humo. Señor, ¿usted sabe en qué se está metiendo? ¿Está seguro de lo que está haciendo? Bueno, no, ¿está seguro de lo que está diciendo? Todo lo que está diciendo está grabado acá. Por el humo, se ha gastado el cheque, seguro. Ah, usted se ha fumado el cheque. Ya se cepilló el billete. Ah, bueno, vamos entonces. Ah, claro, sí, con su vieja, me lo he cepillado. Me lo he cepillado por el culo.